Buenas tardes, amigos televidentes. Muchas gracias por su fiel sintonía al canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Les saluda Miguel Carranza Mena y les doy la bienvenida a un programa más de Prevenir es Salud. Iniciamos este día con una importante noticia que tiene que ver con el tema de salud, y es que los ciudadanos, los habitantes del municipio de Matiare, este municipio del departamento de Managua, hoy, este día 19 de noviembre, cuentan con un moderno centro de salud. Un centro de salud que es como parecido a un hospital primario, porque cuenta con 19 camillas para la atención de las personas que lleguen a solicitar la atención de salud en esta nueva infraestructura, que cuenta con más de 1000 metros de construcción y, por supuesto, tuvo una inversión de más de 80 millones de córdobas. Este centro de salud, construido en la cercanía o en las afueras del municipio de Matiare, precisamente por la vía, la carretera que se construye, o que más bien se amplía, de Managua hacia Matiare, también va a beneficiar a más de 60 mil personas de este municipio de Matiare y sus alrededores. Así que una importante noticia: el centro de salud número 22 que inaugura el buen gobierno sandinista en este año 2019. Una buena noticia, doctor Berrío. Claro, excelente, sí. Excelente. El doctor Berrío hoy nos acompaña porque vamos a hablar con él sobre la importancia de la donación de sangre. Bienvenido, doctor. Sí. Gracias. Berrío, gracias. Director del Banco Nacional de Sangre. Doctor, precisamente, ¿cómo va la donación de sangre en este año 2019? Bien, el tema de las donaciones de sangre y las transfusiones sanguíneas son de gran importancia para la población. Tienen que ver con la salud de todo, ¿verdad? Al igual que la construcción de los centros de salud, de hospitales, etcétera. Todo es en pro de las mayorías de toda la población, ¿verdad? Este año el Ministerio de Salud está garantizando el suministro adecuado de componentes sanguíneos a todas las unidades de salud. Se han entregado ya más de 140 mil productos sanguíneos a estas alturas, ¿verdad? Y se han realizado ya casi 87 mil donaciones. O sea, ya prácticamente tenemos más, ya igualamos la cantidad de donaciones que se hicieron el año pasado a estas alturas. Vamos a sobrepasar esa cantidad. Todavía. Sí, todavía tenemos el mes de noviembre, el resto de noviembre, el mes de diciembre, que vamos a estar colectando sangre también. Así que este año es un récord en donaciones sanguíneas las que se han obtenido, gracias al apoyo solidario de miles de nicaragüenses que son donantes voluntarios de sangre. Doctor, es importante destacar que el crecimiento de las donaciones de sangre, completamente voluntarias, ¿verdad?, ha crecido ya no solo desde el año pasado, sino desde años anteriores. Cuando el Banco Nacional de Sangre pasó a manos del Ministerio de Salud, porque antes estaba en la Cruz Roja, ¿verdad? Sí. ¿Cuánto era la recolección que se hacía? ¿Era menor, verdad? Bueno, el Banco de Sangre ha venido creciendo en cantidad de donaciones, pero sí teníamos una meseta entre el año 2010 y el 2000, desde el 2010 al 2016, tuvimos una meseta que andaba entre 70.000 y 74.000 donaciones, más o menos, en esa fecha. Pero a partir del cambio, ¿verdad?, que el Ministerio de Salud se hizo cargo directo, ¿verdad?, del banco, antes era de forma indirecta, ¿verdad?, a través, sí, de, siempre con fondos del Ministerio de Salud, había sido anteriormente, pero se hizo por medio de la Cruz Roja por varios años. A partir de 2016, con ese cambio, pues tuvimos que un incremento en las donaciones, ¿verdad?, de las 74.000 más o menos que teníamos en el 2015, avanzamos casi 80 mil en el 2016, en 2017 y 18 ya alcanzamos las 86 mil y ahora prácticamente vamos a llegar a 94 mil, 95 mil donaciones este año. O sea, ha sido un incremento considerable en el tema de la donación de sangre, gracias al impulso, obviamente, que le ha dado el Ministerio de Salud, la prioridad que le ha dado el Ministerio de Salud al Banco de Sangre, y de esa manera pues hemos incrementado el número de colectas móviles, por ejemplo. Las colectas móviles que estábamos haciendo alrededor de un poquito menos de 2.000, ¿verdad?, las hemos incrementado casi a 3.000 para este año, ¿verdad? Las móviles son las unidades, sí, que se desplazan a diferentes lugares, diferentes sitios de colecta. Ya tenemos bastante, ya como dije ahorita, ya tenemos más de casi 3.000 sitios de colecta o
algunos lo visitamos dos veces, ¿verdad?, en esta sumatoria. Así que los lugares que más donan sangre, los más importantes para donar, en primer lugar están las universidades públicas, ¿verdad? Tenemos un acuerdo con el CNU de algunos años y hemos logrado, este año vamos a pasar las 20.000 donaciones con las universidades públicas. Es una cantidad importante, ¿verdad? Las universidades públicas, la UNAM Managua, la UNAM León, la FAREM Chontales, que estamos esta semana casualmente en la segunda jornada del año, ¿verdad? Porque lo visitamos, la UNAM Managua, tres veces en el año. Entonces, con estas visitas a las universidades, nosotros hemos logrado colectar más de 20.000 donaciones este año. Luego tenemos el apoyo de los colegios de secundaria, los colegios públicos, ¿verdad? El MINET ha sido también un pilar importante para las colectas de sangre, a pesar de que en los últimos años los estudiantes ahora terminan más jovencitos, ¿verdad? Entonces, y la edad de las donaciones de sangre pues tiene un límite, es de 17 claro. En adelante, ¿verdad? 17, 18, 19. Entonces ya hay menos estudiantes que cumplen con la edad, pero aún así sigue siendo centros importantes de colecta los colegios de secundaria. Además de eso, pues tenemos un conglomerado muy amplio. Luego visitamos centros comerciales, visitamos también zonas francas, las zonas francas grandes también donan bastantes personas. El ejército también da un aporte importante, la Policía Nacional también, visitamos a la policía en todo a nivel nacional y también da un aporte importante, empresas de diversa índole, iglesias también, iglesias evangélicas, incluso iglesias católicas también, coordinamos con ellos algunas actividades de colecta de sangre a lo largo del año y se logra pues juntos con esta cantidad de sitios de colecta, hemos logrado este año incrementar considerablemente el número de donaciones voluntarias. Todas estas donaciones son importantes, ¿verdad?, para lograr tener productos sanguíneos en las unidades hospitalarias. Sí. Instituciones también como la Asamblea Nacional. Ah, claro, imagínate. La Asamblea Nacional, ustedes vienen creo que tres veces al año. Tres veces al año visitamos la Asamblea Nacional. ¿Y ha incrementado el número, doctor? Sí, sí. La Asamblea siempre ha sido un buen sitio de colecta, en realidad. Pasamos las 100 donaciones en un día de trabajo acá en la Asamblea Nacional y este año no ha sido diferente, ¿verdad? Este año hemos visitado ya las tres veces la Asamblea Nacional. Hace poco estuvimos, creo que hace un mes aproximadamente, fue la última visita. Y pasamos las 100 donaciones acá en la Asamblea. Muy buena la colecta acá, importante, ¿verdad? Se nota que hay una conciencia ya y un trabajo de cultural alrededor de la donación de sangre que permite que las personas de la Asamblea donen sangre. Y esa es la idea a nivel nacional, que queremos desarrollar esa cultura de donación voluntaria para que más personas participen en estas jornadas solidarias que van en pro de la salud y de la vida de miles de personas que en los hospitales necesitan todos los días de sangre para poder mejorar su salud y garantizar la vida en los hospitales. ¿Qué importancia tiene que el Centro Nacional de Sangre lleve hasta la fecha más de 86.000 donaciones, doctor? Previendo, por ejemplo, que somos un país de muchas emergencias. En Nicaragua, en cualquier momento, se dijo desde el 2015, ¿verdad?, que hubieron aquel enjambre sísmico en la laguna de Apoyeque, es un país muy vulnerable, claro, a los fenómenos naturales que podían desencadenarse en cualquier momento. Así es. ¿Qué significa esas 86.000 donaciones para un evento, lamentablemente, pues que ojalá Dios quiera que no ocurra, pues, pero ante esa hipótesis, doctor, ¿qué significa? Bueno, en primer lugar, las donaciones de sangre son importantes por el día a día. O sea, todos los días se requieren sangre en los hospitales, ¿verdad? Tenemos los glóbulos rojos. La sangre se divide en componentes, ¿verdad? De la sangre total que se dona, la separamos en tres porciones. Glóbulos rojos, plaquetas, concentrados de plaquetas y plasma, que es la parte líquida de la sangre. Los glóbulos rojos son los más empleados, los más utilizados y se necesitan para muchas enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, cirugías programadas. Hay pérdida sanguínea cuando hay cirugía, ¿verdad? No en todas, pero una gran parte de las cirugías requieren soporte transfusional. Si no hay soporte transfusional, si no hay glóbulos rojos, no podemos meter a operar a las personas, ¿verdad? De cualquier cirugía de abdomen, neurocirugías que requieren cantidades altas de sangre, cirugías ortopédicas, etc. Igualmente se requieren glóbulos rojos para cualquier otro tipo de anemia, ¿verdad? Que no sea causada por una cirugía, ¿verdad? Por ejemplo,
Hay personas que tienen anemias por diferentes razones, la anemia ferropénica que pueden llegar a ser muy severa, falta de hierro, ¿verdad? U otros tipos de anemias hereditarias también, la drepanocitosis, por ejemplo, que nacen ya con ese tipo de anemia, u anemias por otras razones, por ejemplo, personas con cáncer que tienen están en quimioterapia, tienen anemia también, ¿verdad? Hay que darle soporte transfusional. Además de que el cáncer requiere concentrados de plaquetas también, porque las plaquetas disminuyen. Los partos complicados, el área de ginecobstetricia es una de las áreas de los hospitalarias que más requieren de soporte transfusional, en este caso, ¿verdad? Y los partos complicados, que también sangran mucho, son... La cesárea, me imagino. Cesáreas, por ejemplo, a veces no es necesario una cesárea, puede ser un parto normal y las personas o las mujeres pueden tener una complicación que amerita un sangrado, una hemorragia fuerte. Entonces hay que sustituir, hay que poner concentrados de glóbulos rojos para poder mantener la vida de estas mujeres. La mortalidad materna está demostrado que se ha disminuido en países donde hay mayor cantidad de donaciones, ¿verdad? Mayor donación, hay una curva que indica mayor cantidad de donaciones en los países, la mortalidad materna es más baja, ¿verdad? Por esa razón, ¿verdad? Que hay sangre disponible para tratar a estos partos complicados. Bueno, hay otra serie de enfermedades también que ameritan soporte transfusional. Van los hemofílicos, por ejemplo, que requieren plasma o crioprecipitados constantemente. Luego, lamentablemente, también los accidentes de tránsito, sí, ¿verdad? Que están a la orden del día, requieren también soporte transfusional, ¿verdad? Esos traumas severos van a cirugías y requieren soporte transfusional. Imagínense, hablando de los accidentes de tránsito, yo creo que fue hace mes y medio, un fin de semana que fue negro prácticamente. Uh-huh. Hubo accidentes de tránsito en Occidente, en Carretera Norte, Carretera Matagalpa, Darío. En total hubo como 4 accidentes de tránsito donde varias personas lamentablemente salieron heridas. Así es, sí. Eso es muy importante, sí, la donación de sangre para este tipo de eventualidades. Exacto, claro, hacer campañas de prevención, ¿verdad? Para evitar los accidentes de tránsito es lo ideal, pero a la par, pues, tener el soporte transfusional a mano y no estar buscando a la carrera, ¿verdad? Sangre en el momento del trauma. Igualmente, pues, las colectas de sangre nos permiten mantener reservas. Las reservas ahorita tenemos una reserva aproximadamente de casi 4.000 paquetes globulares ahorita en el banco. En los bancos de sangre, recordemos que los bancos de sangre son una red, ¿verdad? La cabeza del sistema está acá en Managua, en el Centro Nacional de Sangre, el Banco Nacional de Sangre. Solo en Managua tenemos más de 3.000 paquetes globulares, casi 3.500 de reserva, sí. Y esta reserva, pues, nos permite enfrentar esas situaciones que ha mencionado, ¿verdad? Un problema más masivo, ¿verdad? En este caso, un terremoto puede ser, ¿verdad? Que amerite cantidades mayores de sangre para atender a la población afectada, pues es importante mantener una reserva de sangre que nos permita hacerle frente al menos a los primeros días, ¿verdad? Los primeros días que se dé la situación. Y luego estamos preparados también para hacer campañas mayores de donación en caso de necesitarse en el momento, para arreciar o incrementar rápidamente el número de donantes, procesar esas unidades y poder enviarlas al sitio donde se requieran, ¿verdad? Pero eso, pues, se va a necesitar un tiempo para poder procesarlas. Entonces hay que tener sangre disponible, claro, todo el tiempo para esas eventualidades. Ahora, ¿cuánto dura, por ejemplo, la sangre de una persona que va a donar, por ejemplo, hoy? ¿El que esa sangre se mantenga bien? Bueno, depende del anticoagulante que se utilice en la bolsa. La sangre se colecta en bolsas especiales, ¿verdad? De un solo uso, previamente esterilizada. Y el anticoagulante que usamos ahorita es el CPDA1, y la sangre puede mantenerse, los glóbulos rojos pueden mantenerse durante 35 días. 35 días dura la sangre, tiene que estar bien almacenada, obviamente, bien refrigerada, entre 2 y 8 grados centígrados, y en condiciones óptimas. Luego, los otros productos sanguíneos, tenemos el plasma, que dura más tiempo. El plasma dura hasta un año como plasma fresco congelado, puede durar hasta 4 años como plasma conservado, eso es congelado, como dice el nombre, ¿verdad? Plasma fresco congelado, debe estar congelado debidamente. Y las plaquetas son el producto que menos dura, ¿verdad? Apenas dura 5 días los concentrados de plaquetas. Y esa es la razón por la cual hay que estar haciendo siempre campañas, aunque tengamos reservas de paquete globular, digamos, para un tiempo más largo, el concentrado de plaquetas amerita estar haciendo colectas de sangre para producir este concentrado de forma tal que no haga falta, ¿verdad? Para las personas que tienen las plaquetas disminuidas, ya sea por una hepatopatía, un problema del hígado,
ya puede ser un cáncer, quimioterapia y otros problemas de la médula ósea que pueden dar problemas de disminución de plaquetas. Hay otro producto también que se utiliza que es el crioprecipitado. Uh-huh. El crioprecipitado también es un subproducto que traemos de la sangre donada, de la sangre total, y congelado dura hasta un año, ¿verdad? Tiene un año de duración el crioprecipitado para ser utilizado. Ok, doctor, vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando sobre este trascendental tema, como es la importancia de donar sangre. Estamos con el doctor René Berrío, quien es director del Banco Nacional de Sangre, ubicado en Belmonte, aquí en Managua. Ya regresamos, usted no le cambie de canal. Nicaragua cuenta con diversas playas de anidación de tortugas marinas, destacando los refugios de vida silvestre La Flor en Rivas y Chacocente en Carazo. Arriban a estas playas 5 especies de tortugas marinas, entre ellas la paslama, cabezona, tora, verde y carey. Las tortugas marinas son especies milenarias que se encuentran en peligro de extinción. Es nuestra responsabilidad cuidarlas y evitar la comercialización y consumo de sus huevos. Únete a la campaña Yo amo a las tortugas marinas. Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Marena. Septiembre victorioso, Nicaragua siempre linda. Rigoberto López Pérez, obrero, poeta, liberal independiente, fue el iniciador del principio del fin de la dinastía, terminando con la vida de Somoza García con 4 balazos en la casa del obrero de León, luego que este se había proclamado candidato para su reelección a presidente de Nicaragua. Murió durante su acción. Estamos de regreso, amigos televidentes, en su gustado programa Prevenir es Salud. El día de hoy estamos hablando sobre la importancia de donar sangre. Tengo aquí como invitado al doctor René Berrío, director del Banco Nacional de Sangre, ubicado en Belmonte, aquí en Managua. Doctor, háblenos de los requisitos para la donación de sangre y cuántas veces los hombres y las mujeres podemos donar.
Inicialmente pues mencionar que Nicaragua es el único país en Latinoamérica que en el último año ha alcanzado un indicador de la OMS para todos los países del mundo, que es el 100% de donación voluntaria. Ahora, se espera que todos los países para el año 2020, son más de 200 países en el mundo, tengan 100% de donación voluntaria. Nosotros tenemos desde el 2009, ya hace 10 años estamos cumpliendo este año, y eso, repito, es gracias a la enorme solidaridad de miles de nicaragüenses que se acercan a donar sangre a nivel nacional, ¿verdad? Si bien es cierto que el Banco de Sangre está acá en Belmonte, tenemos bancos de sangre también en Juigalpa, en Matagalpa, en Estelí y en León, ¿verdad? Que a su vez, a través de unidades móviles, visitan todos los rincones de Nicaragua para buscar donantes de sangre. Entonces, los requisitos son básicos para lograr ser parte de este grupo especial de donantes selectivo. Voluntarios que regalan vida a los demás, ¿verdad? Y es tener de 17 a 65 años, 65. Hay personas que creen que después de los 40 ya no se puede donar, claro que se puede, hasta 65. Tener un peso de 110 libras hacia arriba o el equivalente de 50 kilogramos, ¿verdad? 50 kilos o 110 libras hacia arriba. Estar bien, para ambos sexos. Para ambos sexos, y para ambos estar bien de salud, pueden donar hombres y mujeres. Estar bien de salud y contemplar estilos de vida sexual responsables, por ejemplo, también le pedimos a la población. En el caso, ya que mencionas el tema de hombres y mujeres, hasta antes de que hiciéramos campañas de promoción de la donación voluntaria, que tuviéramos el 100% de donación voluntaria, antes del 2009, había casi el 90% de los donantes eran varones, solo el 10% eran mujeres. Ahora ha cambiado enormemente y con las visitas a todos estos lugares que mencioné anteriormente, universidades, colegios, zonas francas, etcétera, se ha incrementado enormemente la cantidad de mujeres donantes. Ahorita andamos por el 43% donantes mujeres ya, y el 57% son varones. Así es que prácticamente se van equiparando ambos sexos en el tema de la donación de sangre. Y esos son básicamente los requisitos, son poquitos, ¿no? La mayoría de nosotros los podemos cumplir, y solo nos falta el deseo de cooperar, de colaborar, dar generosamente un poquito de sangre para el que la necesita. Doctor, hábleme de esas actividades que ustedes tienen. Obviamente la campaña de donación voluntaria de sangre es permanente todo el año. Sí, así es, todo el año. Quizás algunos amigos televidentes ahorita que nos están viendo sienten ese deseo, esa solidaridad de donar sangre. Claro. ¿Dónde pueden encontrar, por ejemplo, estos lugares para donar sangre aquí en Managua y en los departamentos del país también? Entonces, las unidades móviles están, primero mencionar que estamos en la FAREM Chontales en este momento, toda la semana vamos esta a estar, semana. Esta semana que es la UNAN, la rama Chontales. De la UNAN en Juigalpa. Estamos ahí, es muy buena la colecta ahí, se hacen más de 1,000 donaciones con los estudiantes de ese recinto universitario. Es excelente la colecta ahí, ¿verdad? Felicitamos y reconocemos el gran esfuerzo que hacen los estudiantes de la FAREM Chontales en beneficio de la donación voluntaria de sangre. Igualmente estamos hoy martes 19 de noviembre en régimen y comandancia, ¿verdad? En cerca del Redentor, acá en Managua. En la Universidad de Ciencias Médicas también estamos en Vía Fontana. En Axido Technologies, es una empresa en el kilómetro 14 de la carretera Masaya. Y estamos visitando Bluefield también, ¿verdad? Así es que invitamos a todos en Bluefield, a la población, a que se sume a las campañas de donación voluntaria. Visitamos Bluefield 3 veces en el año, ¿verdad? ¿Dónde? ¿En Bluefield? ¿En qué parte? Okay. Hoy martes estamos en la alcaldía de Laguna de Perlas. Bueno, no es exactamente en Bluefield, en Laguna de Perlas, sí. Está largo. Sí, y en la alcaldía de Bluefield también estamos hoy, así que pueden hacer un donativo de sangre. Todavía hasta ahora estamos colectando sangre. Para mañana miércoles estamos en Bluefield, en la Escuela Normal de Maestros, que es frente a la Huracán, allá en Bluefield, ¿verdad? Y vamos a estar en la Policía Nacional también, que es frente a las oficinas de Intur, en Bluefield, haciendo colectas el día miércoles mañana. Acá en Managua estamos en el Complejo Cristian Munguía, de la Policía. Estamos en la Zona Franca Aparel, que es en la carretera norte, cerca de donde fue la Pepsi. Estamos en Cargill también, en la planta industrial de la Tip Top, el día de mañana miércoles, colectando todo el día sangre, y en la Escuela Normal de Maestros, ya lo mencioné, que eso es en Bluefield, ¿verdad? Para el día jueves estamos en la Brigada de Infantería Mecanizada, en el Call Center Nestrix, cerca de la Centroamérica, en el Café Las Flores también vamos a estar el día jueves colectando sangre, que es en la carretera Masaya, en el Café Las Flores de la carretera Masaya, en kilómetro 13. Y en Bluefield estamos en la Huracán, en la Universidad, en la Huracán,
el jueves y en el puesto de salud del Bluff, en esas zonas también. Para el día viernes tenemos programado visitar el Centro de Salud Dávila Bolaños, que es frente a servicios municipales en Masaya, ¿verdad? Así que invitamos a toda la población cercana en Masaya a que hagan un donativo de sangre. El Centro de Salud Benicio Gutiérrez en Mazatepe, estamos en Mazatepe el viernes. Y en la calle marginal de Metrocentro el viernes también, acá en Managua. Y el Colegio Rubén Darío, que es en la carretera norte cerca del edificio Armando Guido. Y en Bluefield el día viernes colectamos en el hospital de Bluefield y en Inatec de Bluefield también. Finalmente esta semana estamos el día sábado en el Colegio República Argentina, acá en Managua, en la Universidad de Occidente, en la UDO, que está en Las Palmas, colectando, y en el Colegio Experimental México, acá en Managua también. Y el cierre de la jornada en Bluefield va a ser en la Iglesia Adventista de Bluefield, en la comunidad San Pancho, también allá en Bluefield, el día sábado. Así que están todos invitados a hacer su regalo de vida en esos lugares y en esos días mencionados. Y aparte que en el Centro Nacional de Sangre... Claro, los puestos fijos están permanentes, está permanente, y también en los departamentos, lo que ya mencioné. ¿De qué hora a qué hora, por ejemplo, los amigos televidentes pueden llegar aquí a Belmonte? Es horario de oficina, ¿verdad? De 8 a 5 es la atención, y los días sábados hasta mediodía. ¿Cómo deben llevar preparado, doctor, las personas que llegan con esa voluntad de donar su sangre? Bueno, no se requiere ninguna preparación especial, pero sí deben desayunar. Hay personas que piensan que hay que llegar en ayuna. Hay que desayunar, pero un desayuno ligero, ¿verdad? Sí. No muy grasoso, porque si es muy grasoso, se va a reflejar a la hora de la extracción en el plasma. Y puede salir muy grasoso el plasma y no se puede utilizar después. Entonces, un desayuno ligero, ¿verdad? Ligero, pero sí hay que desayunar. Igualmente, si se va a hacer por la tarde, pues hay que almorzar y hay que esperar al menos 2 horas para que se haga la digestión y que baje la cantidad de grasa en la circulación. ¿Ya? O sea, si hay una comida copiosa por alguna razón, pues eso era el almuerzo, como dije. O sea, hay que esperar, se esperan un par de horas y ya se puede hacer la donación de sangre. Última pregunta, doctor. Así como ha incrementado el número de donaciones en este 2019 a 86,000, también ha incrementado ese número de, por ejemplo, voluntarios que son permanentes, que siempre van a donar las 3 veces... o las 4 veces al año. Donantes repetidos, se les llama donantes habituales. Sí, claro. El grueso de las donaciones de sangre proviene de los donantes repetidos o habituales. Más de la mitad de todas esas donaciones que hemos obtenido este año, esas 86,000, son de donantes habituales. ¿Ya? Ellos son el pilar principal para que haya sangre en los hospitales. Algunos de ellos donan hasta 4 veces en el año, realmente, para los varones, ¿verdad? Y hay mujeres también que son donantes de sangre y pueden donar hasta 3 veces en el año. Tenemos más de 10 personas, más de 10 donantes que tienen más de 100 donaciones. Ustedes, ¿verdad?, hicieron una prevención también hace poco. Sí, exacto. El 14 de junio fue el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre. Se celebró a nivel mundial. Nosotros hicimos varias actividades en todas las cabeceras departamentales y se entregó un reconocimiento a los donantes con más donaciones. Aquí en Managua se hizo en Los Marañones, ¿verdad?, en la Centroamérica, y se entregaron reconocimientos. Antes de concluir, es meritorio mencionar el nombre de la persona que tiene más donaciones aquí en Nicaragua. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Cuántas donaciones ha realizado? Antes de concluir. Hay varias personas que tienen más de 100 donaciones, como mencioné. Uno de ellos es el señor Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel Ruiz tiene 114 donaciones, ¿verdad?, en su haber, y es la persona que tiene más donaciones de sangre. Y hay otras personas que no me sé los nombres de memoria, ¿verdad?, en general, pero sí hay varias que tienen más de 100 donaciones y que merecen el reconocimiento de la sociedad para esa labor humanitaria tan importante como es donar sangre para garantizar la vida de otras personas. Ok. Le agradecemos, doctor René Berríos, por su acompañamiento en este programa y por su... Gracias a ustedes por invitarme. Y por su conocimiento sobre este tema de la importancia de donar sangre. Siempre le esperamos, usted es bienvenido. También le agradecemos a usted, amigo televidente, de su fiel sintonía. Le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3:00 p.m, para seguir conversando sobre temas de salud. Recuerde que prevenir también es salud.